favor, es muy temprano. A ver si aclaramos un poco esto. Levántate, genio. No. Esto siempre funciona. Venga, Katy. Ya está bien, Katy. ¿Eres tú, Pliskin? Ah, me recuerda. La última vez que nos vimos cogí una buena. Tuve que llevarle a casa. ¿Una visita de cortesía, Jake? Ha ocurrido un accidente. El Sirena 1. Tenemos un jet esperándonos, Wick. Los jefazos quieren verte. Hombre, Wick, ha pasado mucho tiempo. Parece que fue ayer. No has perdido tu sentido del humor. Eso nunca, Stinsland. El mundo es una fábrica de risas. Te echaba mucho de menos, Wick. Ya, ya. Dime, ¿cómo está tu preciosa mujer? Pregúntale a su abogado. Ahora, ¿por qué no te dejas de tonterías, Stinsland? Y me hablas de lo del Sirena 1. Las primeras noticias indican que el sistema nuclear del Sirena 1 ha resultado un completo desastre. Probablemente están sumergidos esperando ayuda. Es obvio que el Pentágono esté preocupado. Ellos han patrocinado los dos. ¿Se puede saber de qué demonios estáis hablando? No había energía nuclear en ninguno de mis diseños. Hay algo más, querido amigo. Los datos indican que el fallo se produjo por tu diseño y no por nuestras modificaciones. Piensa en ello, Hayes. 8 personas atrapadas en el fondo del océano solo porque a ti te molesta que otros quieran jugar con tu juguete. Eso es mentira. Wick, yo tampoco lo quise creer. Lo mismo que tú. Está claro que la culpa es del diseñador y ese eres tú, ¿no? Gracias por la copa, Stinsland. Hasta la vista. Mark Macy estaba a bordo cuando sucedió. Wick, cuando dejaste esto, fue él quien luchó para que el Sirena 1 se construyese como tú querías. Estoy seguro de que esta vez no vas a abandonarle como hiciste con el proyecto. Solo tú puedes ayudar a Mark. Te unirás a un equipo de la OTAN para localizar al Sirena 1. Nadie conoce al Sirena como tú. El vuelo para Noruega es el 0800. Creo que está comprendido. Eso no es verdad. Se parece más a un patiscafo. Mira, tío, esa lata no es tan rara. ¿Quién es ese? Si la memoria no me falla, es Wick Hayes, el genio que ha inventado esta cafetera submarina. No está mal el tipo. ¡Vaya! Roger me debe 20 pavos. Los aposté a que las hormonas de tu hermoso cuerpo también reaccionaban. Skits, avísame cuando te hagas adulto. Hola, Wick Hayes. Ana Rivera, navegante. Encantado de conocerte. Atención todo el mundo. Este es Wick Hayes. Hola a todos. Mejor aquí que en el Sirena 1, ¿eh? Así que lo saben. Más o menos. Leímos el informe. Y según él, fue tuya la culpa de que el Sirena 1 se hundiera.
Hola, soy Carlo, el médico de a bordo. Disculpe, hay mucha tensión. Esta misión es tan secreta que ni siquiera sabemos cuándo vamos a volver. No te preocupes. Últimamente no creo que ganara ningún concurso de popularidad. Ah, no hay camarotes individuales. Tendrás que compartirlo con Robbins. También es nuevo. Bien. Si todavía no ha hablado con el resto de la tripulación, nos llevaremos bien. Está un poco mareado. Ah. Os dejo solos para que os conozcáis. Gracias, doctor. ¿Qué tal? Se me pasará pronto. Lo siento. Robbins, especialista en ordenadores. Hola. Yo soy... Wick Hakes, lo sé, lo sé. Te vi en un reportaje. Cojo la litera de abajo. Vamos, Skids. Date prisa, reunión en la cantina. Vaya, hombre, justo en toda la oreja. ¡Atención! ¡El capitán! Les diría que descansaran, pero ya veo que se me han adelantado ustedes. Soy el capitán Randall Phillips. Esta es la teniente Nina Crowley, experta en biogenética. Me gustaría que en esta misión todos se comportaran con normas y actitudes estrictamente militares, ¿entendido? Un simple sí, señor, bastará. Sí, señor. Sí, señor. OTAN. Se dice que significa organización totalmente anárquica. ¿Es verdad eso? Probablemente no. ¿Cómo se llama? Joe Kane, señor, pero todos me llaman Skids. Su respuesta me gusta, Skids. Se ve que tiene cojones. Pero en el futuro, procure meterlos dentro del uniforme reglamentario. Estarán mucho mejor. Es evidente que no les gustan los modos de la Marina. A unos menos que a otros. Pero si no olvidan que esta misión está bajo jurisdicción militar, estoy seguro de que los problemas serán mínimos. Zarparemos inmediatamente. Espero que estén todos en sus puestos en 5 minutos. Eso es todo. Teniente Crowley. Mis nervios no van a soportarlo. ¿Por qué no nos ahorramos problemas y nos cargamos a ese gilipollas ahora? ¿Podemos hablar? Te dije que no quería volver a verte nunca. Y para que lo sepas, nunca significa nunca. Nina, no he elegido estar aquí. ¿Puedes creerme? Wick, tú solo haces lo que eliges hacer. Y ahora, ¿por qué no te largas e intentas alejarte de mí todo lo que puedas durante esta misión? ¿Por qué no dejas de portarte como una colegiala, Nina? Aquí hay problemas mucho más importantes que tus propios sentimientos. Mira, Hayes. Todo esto ya lo tenemos hablado. Así que tú haz tu trabajo y yo haré el mío. Y el resto, archívalo en la R de recuerdos. Wick, ¿quieres comprobar el diagnóstico de los turbos? Sí. Espero que podamos reanudar nuestra conversación. Vamos a ver esos turbos. Quiero ver qué es lo que han hecho con mi diseño.
Vamos a realizar una inmersión experimental, señor Fleming. Capitán, aún no he tenido la oportunidad de examinar correctamente el Sirena. Y estamos navegando en aguas muy difíciles. Me refiero a fuertes corrientes, montañas submarinas, formaciones de hielo. Pensábamos que esta nave era de alta tecnología, señor Hayes. Cuanto más sofisticado es el diseño, más problemas pueden surgir. ¿Ha detectado algún fallo en la nave, señor Hayes? No, aún no. Muy bien. Cumpla la orden, señor Fleming. Señorita Rivera, señor Robbins, a partir de ahora procuren vigilar atentamente el sonar. El alcance visual estará muy limitado a esas profundidades. Hay un iceberg cerca. 22.300. El sonar muestra formaciones a estribor a 0,02 grados. Probablemente de hielo, señor. Negativo, Robbins. El sonar central indica 0,04 grados. Debe de haber problemas de alineación, señor. Yo sigo leyendo 0,02 grados. Entonces tendremos que compensar para estar más seguros. Señorita Rivera, programe un ángulo que nos amplíe 15 grados por ambos lados. Bien, señor. Error en el sonar de reserva de más de 3 grados. Aquí también. Peligro de colisión. Proa a estribor. Colisión inminente. Colisión inminente. Situación de emergencia. Acción evasiva. ¿Qué demonios ha pasado? Cambios de diseño, capitán. Han modificado el cableado del sonar para interconectar un sistema de seguimiento de misiles. Pues menos mal que no hemos chocado de frente. Nunca tuvimos estos problemas en los viejos submarinos. Tampoco tenían las posibilidades de esta nave. De acuerdo, Hayes, pero al menos funcionaban. Les dije que teníamos que hacer nuevas revisiones, ¿no? Señor Hayes, discutir con el señor Fleming no hará que usted tenga razón. Es inútil, déjelo. Antes quiero enseñarles algo. Estos son los cambios hechos en el Sirena 2, capitán. Fíjese, los cambios están marcados en rojo. Nivel 2. Este es el cambio número 2. Y ahí está el 3, capitán. Vista frontal. Entiende ahora, capitán. Estos son los hechos. ¿Por qué no abre los ojos y se da cuenta de una puta vez? Señor Hayes, quiero verle inmediatamente en mi cabina. Señor Robbins, recalibre las unidades del sonar manualmente. Sí, señor. Quiero un informe detallado de todos los daños. Será divertido. ¿Qué problema tiene, Hayes? ¿Qué es lo que le pasa? ¿No es capaz de afrontar los hechos? Los hechos hablan por sí solos, capitán. Y le aseguro que no voy a ser la cabeza de turco de Contec, sencillamente porque el ejército haya jodido mis diseños. Conozco a los tipos como usted, Hayes. ¿Ah, sí? Siempre echándoles la culpa a los demás porque resulta lo más fácil, ¿verdad? Admítalo, señor. Hemos estado a punto de morir, capitán. A punto de morir a causa de un error de la Marina. No mío. Si usted no entiende que ellos... ¡Basta! Ya lo he decidido. En interés de todos, le prohíbo terminantemente que entre en la sala de control hasta nueva orden, Hayes. ¿Y quién revisará el Sirena, capitán? Robbins puede hacerlo. Usted le ayudará... A través del intercom. Intercom.
Capitán, si lo prefiere, podría comunicarme con él por Morse. Hayes, usted puede hacer lo que le salga de las mismísimas pelotas, pero siempre fuera de la sala de control. ¡Retírese! ¿Cuál puede ser el problema, señor Robbins? No tiene sentido, señor. Deberíamos detectar más radiación. Quizá mal funcionamiento del equipo. Negativo, señor. Registramos niveles normales de radiación. No lo creo. Qué extraño. ¿Está al tanto, teniente? Sí, señor. ¿Y tiene usted alguna idea? La contaminación parece ser de otro tipo. Quizá no nuclear. Eche un vistazo, señor. ¿Puede identificar eso, Robbins? Es la señal de una caja negra, señor. Es una nueva impresión de código simple. Nombre clave, David. Descodificado. Sirena 1. Al menos ahora averiguaremos lo que le pasó al Sirena. La caja negra será la única forma de saber lo que pasa allá abajo. ¿La tienen localizada? Está a 27.000 pies, justo debajo de nosotros. Señor Kane, avise inmediatamente al cuartel general de Marina. La caja negra que buscamos ha sido localizada en la grieta de Daniken. Sí, señor. Señorita Rivera, trace la ruta. Sí. Preparen inmersión. ...23.400 y descendiendo. ...25.800... ...27.500... ...29.000 pies y delante. Señor Robbins, active luces de búsqueda de alta intensidad. Activada, señor. Echen un vistazo a eso. ¿Cómo demonios están aquí abajo? Capitán Phillips, a esta profundidad no hay reacción fotosintética. Es imposible sin luz solar. Biológicamente no es posible que las plantas crezcan aquí. Querría una muestra. Nos ocuparemos de eso, teniente. Capitán, el sonar detecta restos metálicos al borde de la grieta. Probablemente pertenezcan al Sirena 1, señor. Capitán. Aquí estoy, señor Hayes. ¿Puedo sugerir un análisis completo de los daños? Creo que ayudará a determinar la causa del hundimiento del Sirena 1. De acuerdo, señor Hayes. Sven. Prepárese. Inmediatamente. Sí, señor. Paren motores. Motores parados, señor. Vaya. Soy el mejor buceador y el capitán tiene que elegirte a ti. Ese hombre sabe lo que se hace. Otra vez será. ¿Preparado? Sí, señor. Necesitamos dos cosas. Primero, una muestra para la teniente Crowley. Segundo, fotos de los restos del Sirena 1. Usted esté preparado por si Sven necesitase ayuda. Adelante y suerte. Probando radio, repito, buzo 1 probando radio, cambio. Te oímos alto y claro, Sven. Cambio. De acuerdo, estoy entre las algas. Qué raro, están concentradas en una zona. Es muy espesa, cambio. No. ¿Quieres esto? Vaya, mira eso. Podría abrir un restaurante especializado en algas. Me haría millonario. A pesar de la linterna, no veo más allá de 10 pies. Qué extraño. Por aquí sube una corriente de agua templada. Por eso deben crecer las algas. Atención, buzo 1. Cuando deje de jugar, tome una muestra. ¿Le importaría?
Sí, señor. Lo siento. Cambio. Esto no va a ser nada fácil. Son muy gruesas. Muestra de alga recogida, señor. Listo, Philip. Cambio. Está bien. Voy a bajar un poco más. Cambio. Recibido. Sube cuando quieras. Aquí te esperamos con los brazos abiertos. No es normal. Nada es normal a estas profundidades. Será una buena muestra para estudiar. Muchísimas gracias, Phil. De nada. Siempre sus órdenes, teniente. ¿Qué susto nos has dado? Has conseguido que hasta yo me ponga pálido. Estoy bien, ¿de verdad? Enviaré al buzo 2 para relevarle, Sven. Negativo, señor. Perdería mi apuesta con Philip si lo hiciera. Cambio. Capitán, he encontrado un trozo del casco del Sirena 1. Voy a tomar algunas fotos. Cambio. Sonría, por favor. ¡Algo va mal! ¿Qué pasa, señor? Buzo 1, informe. ¡Ayudarme! Fallo en funciones vitales. Sven está en peligro. Permiso para ayudar a Sven, señor. Permiso delegado. Pero, señor. Eso es todo. Buzo 1, responda. ¡Vamos! Funciones vitales interrumpidas. Funciones vitales interrumpidas. Capitán, ¿qué sucede? ¡Capitán! ¡Hijo de puta! Lo siento mucho. ¡Podía haber hecho algo! ¡No, no podías haber sí, hecho nada! ¡Sí, podía haber hecho algo! ¡Sven era mi mejor amigo! ¡Cálmate! ¡Será hijo de puta! ¡Sven sabía lo que se jugaba! ¡Cabrón! Y ahora corría el mismo peligro. ¡Cobarde! ¡Hijo de la gran puta! Podía haberle ayudado y él no me dejó que lo hiciera. No se podía hacer nada. ¡Hijo de puta! Yo podía haberle ayudado. Él era mi mejor amigo. Deme su opinión, señor Robbins. Yo... quizás se le rompiera el traje, señor. Y... a esa profundidad... Señor Kane, notifíquelo al cuartel general. ¿Eso es todo, señor? ¿Sugiere usted algo más, señor Kane? Bien. De momento procederemos a localizar la caja negra del Sirena 1. Nada más. Estará en mi camarote por si me necesita. Thank you.
La señal de la caja negra se escucha fuerte, señor. Muy bien. Informe de motores, señor Buller. Se han reparado y comprobado como usted ordenó, señor. De acuerdo. Compruébelo otra vez desde el principio. Ya has oído. Una vez más. Señor, ¿qué opina de esto? No lo sé, Robbins. No veo absolutamente nada. Conecte los infrarrojos. Sí, señor. Sea lo que sea, es enorme. Madre mía, ¿qué es esto? Capitán, nos está acercando. Viene directamente a nosotros. Retirada. Subamos 3.000 pies, señor Fremont. Subiendo, señor. Conecte cámaras externas. Daños en los motores, señor. Informe de la sala de máquinas. Señor Buller, informe. Vamos, Buller. Vamos, Buller. Sala de máquinas, informe. Buller está herido. Yo no puedo hacer nada hasta que apague este fuego. Esta nave resiste hasta una profundidad máxima de 35.000 pies. Si esa cosa nos arrastra hasta el fondo... Mirad lo que se ve por el canal 2. ¡Hijo de puta! Capitán, dígale a Robbins que invierta la polaridad del equipo de radar. Eso hará que el campo eléctrico del exterior te afecte. ¿Es posible? ¡Los capitán! Puede funcionar. ¿Cuál es el riesgo? Recarga eléctrica, señor. El sistema de refrigeración puede recalentarse y estallar. ¡Vamos! ¡Hágalo! ¡Hágalo, Robbins! ¡Conéctalo! Ya está. ¡Otra vez! Automático no responde. Pase a manual. Esto va a funcionar como sea, capitán. Conecto la reserva. Comprobado. ¡Ya! Tranquilo si está de alerta. Ven con mamá, pequeño. ¡Los controles no responden! ¡Mierda! Esa cosa ha obstruido el curso. La potencia ha disminuido. Señor, nos precipitamos hacia el fondo de la grieta. ¿Profundidad? 4.500 pies, señor. Si caemos dentro, no podremos salir. Alguien tiene que hacer algo. Aumente el ritmo de las hélices. Hay que posarse en algún sitio. Puede funcionar. Ahí abajo hay un saliente a unos 3.000 pies. Bien. Rivera, déjame. Al motor principal, si encontréis. Vamos directos al saliente. Muy bien, Nick. Manténgalo. Robbins, atento. Ahora.
Excelente. Ese movimiento acaba de salvarnos. ¡Bien, Wick! ¡Muy bien! Este ha sido siempre mi amuleto hasta ahora. Ahora lo eres tú, Wick. Gracias, Skids. Señor Kane, señor Robbins. Sí, señor. Establezcan inmediatamente una valoración de los daños con la señorita Rivera. Sí, señor. Sí, señor. Señor Hayes, quiero verle a usted en mi cabina. Supongo que recuerda el camino. Bueno, ya vamos. Hayes nunca, repito, nunca desobedezca una orden de su oficial superior. Y menos delante de la tripulación. Con todos los respetos, capitán. Si no lo hubiera hecho, ahora no estaríamos aquí. Una rígida disciplina es lo que hace que funcione una tripulación. Casi peor que perder a un hombre es perder esa disciplina de grupo, aunque la intención sea buena. De ahora en adelante, avíseme siempre antes de actuar. ¿Está claro? Sí. Puede irse. Hayes. Señor. Si le sirve de algo, le diré que su actuación de hoy ha sido excelente. Puede volver a entrar en la sala de control. Eso es todo. Gracias, capitán. Básicamente, las algas absorben oxígeno y elaboran sustancias altamente tóxicas. Ese animal se acercó demasiado y... ¡voilà! Desastre ecológico instantáneo. Perdone, teniente, pero ¿no le parece a usted que esa explicación es bastante simple? La concentración de toxinas para su tamaño es increíblemente grande. Si llegase a salir a la superficie... Creo que es el resultado de un complejo proceso de mutaciones. Cuando volvamos a hablar con el cuartel general, Skids, tendrán que felicitarnos. No entiendo qué pasa con estos malditos circuitos. ¿Por qué no echas un vistazo? Me ocuparé de ello. Tú no te muevas de ahí. Bueno, vamos allá. ¿Puedo reincorporarme, señor? ¿Seguro que puede volver a su puesto, señor Fleming? Sí, señor. Está bien. Caja negra localizada y lista para el rescate. Señor Hayes. Señor. Informe de motores. Bien, digamos que no podríamos ganar ninguna carrera, capitán, pero funcionarán. De acuerdo. Procedamos al rescate, señor Robbins. Espero que nadie sea claustrofóbico, porque esta cueva es muy estrecha. Señor... Podemos meternos en un callejón sin salida. Creo que deberíamos subir y dejar que otros se encarguen de esta pesadilla. Eso no. Subiremos, pero con la caja negra. Yo no recuerdo haberle pedido a nadie su opinión. Proceda, señorita Rivera. Sí, señor. Nos acercamos. 150 pies. 130 pies. Señor Hayes, 3/4 de potencia en cuanto entremos en la cueva. 90 pies. Agarraos todos. 60. Espero que no os mareéis. 30 pies. 3. 10 pies. 2. Potencia 3/4. 1. ¡Ya!
en oleadas, aumentando. Parece que estamos dentro de una batidora. ¿Todavía seguimos recibiendo la señal de la caja negra, señor Robbins? Sí, señor. Según los datos, está aquí. A la vuelta, por aquel pasadizo. ¿Lanzamos el módulo de escape? Aún no. No resistiría las turbulencias ni la temperatura, capitán. El agua está a 537 grados Kelvin. Señor, el ordenador nos puede medir el tiempo que hay entre cada turbulencia. Excelente idea. Proceda, señor Robbins. Robbins, ¿qué pasa si fallan los cálculos? Hagamos lo que hagamos, siempre habrá un componente de riesgo. Ya. Pero yo creo que será un riesgo muy pequeño. Como bailar sobre un campo de minas. Proceda, señor Robbins. Active cámara de estribor. Tú tranquilo, Roger. Solo mantén tus ojitos fijos en esa pantalla. Cabalgar en una película del oeste. Me siento John Wayne. Una cueva subterránea presurizada por la naturaleza. Divertido. Sí, divertidísimo. ¿Y cómo diablos ha llegado una caja negra hasta aquí abajo? Quizá por corrientes submarinas. ¿Quién sabe? Un momento. Algo ocurre con la señal. Es un SOS. Ahora la distingo de la señal de la caja. Las había confundido. Lo siento, señor. Tranquilo, Hayes. Si hay un SOS, será una fuente de información mucho mejor que la caja negra. ¿Puede localizar esa señal, Robbins? Bueno, eso es lo que me extraña, señor. Es igual que la de la caja negra y viene de ahí. De dentro de esa cueva. Sí. Estuvieron aquí, capitán. Mire la pantalla. ¿Y qué estarían haciendo aquí? ¿Qué demonios les habrá pasado? Señores, les espero a todos dentro de 2 minutos. No tiene sentido. Es como si hubiera ocurrido algo con la tripulación del Sirena 1. Es absurdo. ¿Qué mierda tenían que hacer aquí? Repito, bajo ninguna circunstancia, nadie de ustedes debe quitarse la máscara. Como verán, estas armas no son habituales. Han sido diseñadas para usos especiales. Tengan mucho cuidado. Son fusiles ultrasónicos. Tienen más potencia de lo que parece. Así que no disparen alegremente. ¿Han comprendido? Sí, señor. Sí, señor. Es muy limitada, capitán. Escuchadme todos. Los análisis ambientales muestran que la atmósfera es altamente tóxica. Ajustaos las máscaras. Capitán, no hay señales de vida, solo restos dispersos. De acuerdo, allá vamos. Skids, bajad la barca. Ahí, suéltala. Skids. No me digas más. Yo el primero, como siempre, ¿verdad? Informe, señor Hayes.
Aquí no se distingue nada, capitán. Muy bien. Mantenga el rumbo, señor Hayes. Wick, esto no me gusta nada. Tómatelo con calma. Hasta ahora va bien, señor. Vigile las luces del exterior, señor Robbins, que vean por dónde van. Mantened los ojos bien abiertos. Por cierto, os había dicho que no sé nadar. Procura no moverte, Skids. Capitán, ya llegamos. Vamos allá, Wick. Bien, vamos. Mirad dónde pisáis. Fleming, necesitamos que el radar explore ese túnel. Sirena 2, aquí Wick. ¿Llega bien la señal? La señal es buena, Wick, pero mi monitor solo cubre 90 pies a la vez. ¿90 pies? ¿Por qué no nos dan una brújula y así nos orientamos? Adelante, señor Hayes, no malgasten el tiempo con bromas estúpidas. Wick, mira esto. ¿Qué ocurre, Hayes? Nada, capitán. Aquí no hay salida. Robbins, dime, ¿por dónde vamos? De frente y luego a la izquierda. Vamos. Un poco más adelante hay una bifurcación. Será más efectivo si se dividen en dos grupos. Entendido, capitán. Muy bien, Fleming, Philip, Ana, ir por la derecha. Ana, tú diriges ese grupo. Skids, Carlo, vamos por la izquierda. Ana, tu contacto con el radar. No lo pierdas. ¿Comprendido? Muy bien, Wick. Entonces, vamos. Qué pena. Nos hemos perdido la fiesta. Sí, me alegro de no haber sido invitado. Capitán, hay tanques bioquímicos tóxicos aquí abajo. No tiene sentido. Bueno, aquí no hay nada más que oscuridad. Un momento. ¿Qué suena? Roger, ¿pasa algo? Nada. ¿Por qué te has parado? No es nada, pensé que había... No te retrases, no debemos separarnos. Señal del SOS. ¿La escucháis bien? Hay mucho eco, Ana. Pero parece que vais por el buen camino. ¿Solo parece? ¿Qué? Otra vez ese ruido. Creo que viene de aquí, ¿ves? Ana, ¿qué pasa? Atención, Grupo 1, informe. Vitales. ¡Informe! Algo ha atacado a Fleming. Está paralizado. Traedle aquí enseguida. Allá vamos. Wick, Wick, ¿me oyes? Ana, ¿qué sucede? ¡Cuidado! ¡Los tenéis encima! ¡Joder! ¡Robbins, danos coordenadas! ¡Rápido! Entendido, Skids. Debéis salir de ahí. Hacia la izquierda. ¡Ya habéis oído por la izquierda! ¡Vamos! ¡Dirígenos, Robbins! Tomad el túnel central. En la primera intersección. Robbins, ¿te llega nuestra señal? Perfectamente, Wick. Ahora a la izquierda. Ahora, Philip, vamos allá. ¡La pista, Philip! ¡La pista! ¡La pista! ¡Mierda! ¡Se me ha caído la mitad del radar! ¡No lo alcanzo! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! Hemos perdido al grupo 1. ¿Qué habrá sido lo que le ha atacado? No sé, pero lo está destrozando. ¡Matadme! ¡Matadme! Apártate. ¡Por favor, matadme! No, Ana, tenemos que llevarle de vuelta al barco. No podemos hacer nada por él. Capitán. Constantes vitales anulados. Fleming ha muerto. Ya se lo explicaré. Y abrid bien los ojos.
mano. ¡Ayúdame, Philip! ¡Ayúdame! ¡Ya voy! ¡Mierda! ¡Cógete a mí! ¡Agárrate! ¡Empresa, mira! ¡Oh! ¡Philip! ¡Mío! ¡Philip, cuidado! ¡Philip, estás aquí! ¡Oh, mío! ¡Toma, hijo de puta! Algo. ¡Cuidado! ¡Salgamos de aquí rápido! ¡Área 90 pies! ¡Capitán! ¡Hay otro muerto! ¡También, Philip! ¡No! ¡Carlo, cúbrenos la espalda! ¡No veo nada, Wick! ¡A la mierda con esta radio! ¡Ana! ¡Ana! ¡Máscara, Skids! ¡No te la quites nunca! ¿Qué es eso? Wick, la señal del SOS procede exactamente de donde está usted. La tengo, capitán. Capitán, el regenerador de oxígeno pierde fuerza. Lo que faltaba. Es que aquí no hay nada que funcione bien. Señor Müller, atento, compruebe el regenerador de oxígeno. Perdemos fuerza. Allá voy, señor. Todos atentos. Despacio. Despacio. ¿Qué? Capitán. He encontrado el origen de la señal. Es un laboratorio. Señor Hayes, aproxímense con mucho cuidado. Vamos a entrar. Hay un montón de provisiones y equipos electrónicos. Esto es increíble. Skids, coge la linterna. He localizado la señal. Dios mío. ¿Hay supervivientes? No hay supervivientes. ¿Qué se sabe de Ana? Hemos perdido el contacto con ella. SOS, mierda. Capitán. He encontrado unos cassettes. Quizá podamos averiguar qué está pasando aquí abajo. Señor Hayes, regresen inmediatamente. Sí, señor. Ya vamos. Carlos, Skids. Tendremos que ver cómo salimos de aquí. Estad atentos. Más si estamos a salvo. ¡Capitán! ¡Capitán! ¡Capitán, es Müller! Conecte la pantalla. ¡Prisa, capitán! ¡Ha pasado algo! ¡Aquí en la sala de máquinas! ¡Dese prisa, capitán! ¡Rápido! Vamos. ¡Oh, Dios mío! ¡Es terrible! ¡Es Müller! ¡Está todo cubierto! ¡Ahí dentro, señor! ¿Cómo es posible?
Bloquea el sistema de cañones. ¿Cuántas vías de distribución hay en el barco? Tres. El laboratorio, los baños y la cocina. Pero, ¿para qué? ¡Ciérrelas desde el control! ¡Todas! De acuerdo, de acuerdo. Se ha extendido por el circuito del agua. Por eso he mandado que lo cierren lo antes posible. Skids, larguémonos. Vamos deprisa. Francisco, ¿qué te pasa? ¿Qué ha pasado ahí abajo, Francisco? Nada. Yo estaba bebiendo agua cuando... ¿Agua del grifo o embotellada? ¿Y eso qué más da? Entra. Por favor. Por favor. Lo siento, Francisco. Capitán. Bien, Steve, dame tu arma. Déjala de casa. Yo le ayudaré. Wick, ven. Tranquilo. Mascarillas de oxígeno, rápido. Ven conmigo. Sí, señor. Vamos. Hay que rescatarle. Hay que rescatarle. Tranquilo, tranquilo. Despacio. Profundo. Así, así, así es. Tranquilo, tranquilo. Bien, respira profundo y despacio. ¿Mejor? ¿Ha traído los cassettes, señor Hayes? Eso es todo. Tranquilízate. Esos son. Buen trabajo. Robbins y yo los analizaremos en la sala de control. No es necesario, señor. Puedo hacerlo perfectamente yo solo. Quizá, pero quiero estar presente. Desde luego, señor. Teniente Crowley, encárguese de ellos y procure que se repongan cuanto antes. Vamos, señor Robbins. Teniente Crowley, aléjelos del área de cuarentena. ¿Área de cuarentena? ¿De qué demonios está hablando? La enfermería, la sala de oxígeno y el laboratorio están cerrados. Las algas los han contaminado. Buller ha muerto. Y Francisco... Francisco... agoniza. ¿Y Ana? ¿Qué pasa con Ana? Nivel de oxígeno... No nos marcaremos hasta que encontremos a Ana. ¿Para cuánto tiempo tendremos reservas de oxígeno, señor Robbins? Si logramos salir de aquí antes de 2 horas, habrá suficiente. Humanos, junto con los sintéticos, han evolucionado hacia nuevas formas de vida. No hemos podido encontrar una bacteria que distribuya el acelerador de DNA para experimentar en transgenética. Solo nos queda esperar que exista una solución. El resto de las cintas era inaudible. ¿Qué diablos es el acelerador de DNA? Teóricamente se diseñó para disminuir el tiempo de la evolución genética. Pero con la transgenética se unen los genes de diferentes especies y luego se someten al acelerador de DNA. ¿Quién sabe lo que puede ocurrir? No es solo teoría. Mark Macy, experto en biogenética, trabajaba en un prototipo para la Contec. Ese que aparece en la cinta es su ayudante, Tony Garber.
Eso es lo que han estado haciendo todo este tiempo. Nos han estado engañando desde el principio. Sabían que esto sucedería. Por la cantidad de mutantes, es obvio que la máquina todavía funciona. Espero que no lleguen a alcanzar la superficie. La única forma de impedirlo es destruyéndolo todo. ¡Mierda! Deberíamos largarnos. Poner estas cintas en las noticias de la tele y que alguien se ocupara de solucionar este condenado asunto. Ya basta, señor Kane. Señor Robbins, usted quédese aquí. Lo haremos nosotros. Hayes, Kane, Crowley, acompáñenme. Sigo pensando que esto es una mierda. Es como tener la misma pesadilla dos veces en una noche. Bien, Robbins. Condúcenos hasta la bifurcación. Recibido. Primero girad a la izquierda. De acuerdo. Mirad por dónde pisáis. Cuidado con los agujeros. ¿Me recibe? Por favor, me Robbins, recibe a... ¿eres tú? Negativo, Wick. Negativo. ¿Me escucha al... Ana, ¿eres tú? Nunca creí que me alegraría tanto de oír tu voz, Skids. ¿Pero dónde estás? En una especie de almacén químico. No hay salida. Robbins, ¿recibes esto? Recibido, Wick. Intercomunicaros de momento. Ana, ¿crees que podrás aguantar un poco más? Sí, creo que sí, pero no esperéis hasta Navidad, ¿eh? Bien. De frente... Vamos. Y en el cruce a la izquierda. Creo que oigo el Navidad, Navidad. ¡Salte aquí! ¡Toma esto! ¡Cubo de basura! ¡Wick! He encontrado una especie de túnel al final del almacén. ¡Voy por él! ¡Voy a disparar! ¡Ah! ¡Vamos, marcha! Robbins, condúcenos hasta ella. Recibido, Wick. Estáis a menos de 50 yardas del almacén. Fluctuaciones electromagnéticas, posible acelerador DNA. Madre mía. Escuchadme. Hay una especie de gran cueva. Y jaulas. Jaulas para animales. Una máquina. Por aquí, capitán. Así que el Pentágono quería ocultar esto. ¿Qué diablos estaban haciendo aquí? Voy a inspeccionar la máquina. ¡Es enorme! Capitán. ¡Disparad ya! ¡Toma! ¡Mi arma! ¡Capitán!
Anulada señal del acelerador. Anulada señal del acelerador. Anulada señal del acelerador. Misión cumplida. Dispositivo de evasión activado. Módulo de escape preparado. Escotilla abierta. Mal diseño, Wick. Muy mal diseño. ¡Vamos, vamos! ¡Deprisa! Capitán, vaya adelante. Espero que podáis mantener la respiración. Hay que aflojar la junta para detener la inmersión. Bien, vamos allá. ¡Gire, gire! ¡Así! ¡Vamos, empieza a sumergirse! ¡Fuerza! ¡Vamos, rompete ya! ¡Vamos, gire conmigo, capitán! Imposible inmersión, escotilla abierta. Vamos, todos adentro. ¡Prisa, Nina, entra! Intentaré buscarle por el monitor. Yo comprobaré la reserva de oxígeno. No leo. Ha abierto las zonas contaminadas. Todo el barco está expuesto. No todo el barco, Nina. ¡Quieto, Wick! O le vuelo la cabeza. Por ejemplo, el módulo de escape es seguro. Allí tengo agua y comida para una semana. Quieto. Los disparos a quemarropa no fallan, capitán. Quizá lo quiera averiguar personalmente, señor. Muy bien, vamos. Por aquí. Despacio, despacio. Manos arriba. Vamos, Wick, arriba. Muy bien, vamos, despacio. ¡Muévete!
Es cierto que Contec manipuló tus diseños, Wick. Muy cierto. Y que nunca permitirían que investigaras el desastre del Sirena 1, ¿es verdad? Sabían que acabarías por descubrirlos. Así que con la explosión del Sirena 2 cierras la grieta. Contec me echa la culpa a mí. Y nadie sabrá nunca lo que en realidad pasó aquí, ¿eh? Una pérdida menos importante que cargar con la culpa del acelerador. Desagradable asunto experimentar con armas químicas. Tiene muy mala prensa. Abra la puerta, capitán. Me temo que no pueden negarse, amigos. Dentro. Tarde o temprano alguien descubrirá la caja negra, señor Robbins. Y se sabrá la verdad. Nunca hubo una caja negra, capitán. Fue una señal que inventé para usarla como cebo. Adentro. Vamos. Dios mío. Esas asquerosas arañas han crecido increíblemente. Cuidado. Espero que disfruten de su estancia. Intervalo de erupciones estable. Navegación automática funcionando. Partida, Hayes. Eso parece, capitán. Pero no del todo. Tengo una idea. Es difícil, muy difícil, pero puede funcionar. Muy bien. Adelante. Habrá que intentarlo todo. Bien. Manos a la obra. Nina, necesito entrar. Capitán, ayúdeme a mover esto. Estoy buscando la terminal central del ordenador. Las conexiones. Capitán, no podemos cortocircuitar el sistema informático y abrir la puerta. No creo. No en este barco. Por sus características es casi imposible. Vamos, chico, funciona. Atención, fallo de energía. Principal circuito eléctrico desactivado. Robbins. Wick. ¿Ves esto? Es un circuito de microchip. Y no existe otro como este en toda la nave. Probablemente le costó a Contec 30 centavos. Gracioso, ¿eh? Todos los millones que cuesta esta nave dependen de este pequeño microchip. Ahora... Bien, bien, espera un minuto, espera. Abre el laboratorio. No te enfades, Wick. Hagamos un trato. Oh, muy bien. Cuando abras. ¡Espera! Cabrón. Bien, Wick, dame... ¡Capitán, la puerta! ¡Abra la puerta! ¡Nina! ¡No fue culpa mía! ¡Me lo cerraron! Oh!
Vamos, salgamos de aquí. ¿Está bien? Sí. Dios mío, el chip. Vamos a casa, capitán. No podemos. Solo es un trozo de chatarra, Nina. Buen truco. Volveré a conectar los circuitos y saldremos de este infierno. Nos veremos en la sala de control. Vamos, Nina. Necesitaré su ayuda. Hay que activar el programa de destrucción para cerrar la grieta. Saldremos en el módulo de escape. Vamos, chico, ahora no me falles. 6, 4, 9. Ya está. Bajo mi responsabilidad, teniente, introduzca el cassette. 3, 2, 1, ¡ya! Activado programa de destrucción. Reactor sobrecargado. Sobrecargado. Vamos, Nick. Activada cuenta atrás. 120 segundos para la explosión. Vamos al módulo. Tenemos unos 90 segundos antes de que estalle. Capitán, ¿pero qué está haciendo? ¡Abra! Capitán no abandona su barco. Pulsa el botón verde cuando yo te diga. No podemos hacer nada por él. Púlsalo. Esta vez lo pagarán. Programa de destrucción preparado. Thank you.